En un congreso en Brasil hay una ley propuesta por el presidente Lula que se llama Ticket Cultural, que es de las leyes que hicieron hasta hoy. Es no para el teatro, pero para la cultura en general. Significa que si tienes el ticket restaurante, puedes tener un ticket que gastas en cultura mensualmente. Es poco, son 50 reales. Pero habrá bastante dinero en el mercado en ese sentido. Si esa persona tiene dinero para gastar con teatro, eso es algo positivo. La verdad, en las investigaciones hechas de área de interés de ese público, el teatro es el octavo, el noveno es la ópera. Va a tardar mucho para que llegue un ticket cultural al teatro, pero es una posibilidad. Pongan atención al público. El gobierno debe decir, piensen en cómo relacionarse con el que está asistiendo. Por eso yo digo en mi artículo que para muchos productores el público es un mal necesario, porque si no, ni siquiera asistiría. Se hace el evento y ya, pues ya tiene el dinero. ¿Qué importa? En mi modo de entender, yo creo que depende del artista. Depende de su preocupación con su mundo, con su otro. Hoy tenemos algo mundial que percibimos en muchos discursos, hablas, teóricos. El artista ir aislándose cada vez más. Como investigación, como trabajo, es fundamental lo que Krotowski hizo, como estudiar el teatro como un medio, reunirse, sí, y no necesitar del público. Él mismo siempre dijo que no es la respuesta a nada, es nada más una investigación. Para el teatro suceder, él tiene que relacionarse forzosamente con el público. No es la expresión de mis angustias, pura y simplemente. Pero lo que esas angustias tienen que ver con el otro, con el público. Cuando Shakespeare dice, vamos a mostrar la virtud y su fisionomía, vamos a dejar claro qué es lo que estamos trabajando, vamos a dialogar con el público. Y creo que eso, estamos olvidando un poco de eso. Y con eso yo no propongo una banalización del tema, al contrario, yo no creo que el público se fascine con la baja calidad. Él puede vaciar la cabeza con algo vulgar, pero a él le gusta cuando hay algo relacionado con él. Yo nunca hice nada muy sencillo en el teatro, no hice comedias vulgares. Fueron grandes textos. En ningún momento yo sentí la ausencia del público en el diálogo que estábamos trabando en la periferia, en cualquier otro lugar.